cuando él me mandó el filazo, cuando él me lo mandó aquí, yo le metí la mano, me cortó acá. Cuando yo hice así, me mandó la de atrás. Y yo, me maté, y te voy a matar. Y yo caí. Él dejó la cama, sacó una caja de cuchillos. Una caja llena de cuchillos. Yo le dije, ¿para usted para qué eso? Me dijo, a mí me gusta coleccionar y con eso la usted. Y yo me reí. Y yo me iba a sacar, oigan, eso está loco. Y yo, es que usted no se puede ir de lado mío porque yo estoy muy enamorado de usted. Sí. Y primero va a empezar por el cuello. Él me contó tres veces, una, la acá atrás y la acá. Cuando él me dijo así, atrás en el cuello, que yo vi que él sacó el cuchillo, y me puse la mano así. Cuando yo dije, ay, me cortaste, es cuando me mandó la atrás. Yo creo que ya no supero eso, ya me llevo hasta la cruz. Yo no me creo capaz de superar eso. La recuperación, yo tenía un cabello largo, semana para yo bañarme ese cabello, para yo podérmelo. No, eso era una cosa muy horrible. No, y yo cada vez me iba a maquillar, yo decía, yo para que me maquille. ¿Y los padres de él nunca te pidieron perdón, nada? Nadie, ninguno. Vamos ahora a conocer una historia de vida, una historia que sucedió hace muchos años, pero que por cierto va a dar un mensaje de motivación. Quiero que ustedes conozcan la historia de ella, que es una historia bastante conmovedora, pero que a la vez resalta el poder de Dios que ese día la guardó. Patricia, gracias por motivarse a contar su historia. Sé que es algo que te dejó marcada por muchos años. Por toda la vida. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo sucedió todo? Mira, lo que pasa es que yo tuve mi hija muy joven, yo tuve mi hija de 17 años. Debido a las circunstancias en el pueblo, yo me vine para acá, para Medellín, me vine para una hermana, para el municipio de La Estrella. Me quedé con ella allá, agregada a conseguir empleo. Bueno, resulta que mi hermana era muy amiga de una familia. Esa familia tenían dos hijas, un hijo. Ese pelado tenía 15 años. Pero yo soy muy, muy entrona. A mí pues me gusta mucho la amistad. Yo le decía a él, acompáñame al centro, vamos al parque, vengamos a mecatear, vengamos a tal cosa. Yo lo invitaba para todas partes y él confundió las cosas. Yo lo veía como un amigo, pero yo no sabía que él había confundido las cosas. O sea, que él se convirtió en mi sombra. Yo para donde quiera que yo iba, yo le invitaba a comer, le invitaba a mecatear, etcétera, etcétera. Resulta y sucede que yo me aburrí en ese municipio por la niña, porque yo mi niña la dejé en el pueblo. Yo le dije a mi hermana que yo me iba a ir para el pueblo. Me dijo que bueno. Él estaba ahí cuando yo le comenté a mi hermana me dijo, ¿cuándo se va a ir? Y yo, me voy a ir mañana, si Dios quiere. Me dijo, ah, bueno, no hay problema, ¿sabes qué? Bueno. Resulta que ella el otro día me llamó en la mañana, yo ya había hecho maletas. Ella me dijo, no me acuerdo si fue que ella me dijo que fuera a esa casa, no me acuerdo. En todo caso, yo fui a esa casa. Cuando yo toqué, me abrió el pelado. Y yo, ah, ¿qué hubo, Alex? Se llamaba Alexander. ¿Cómo está? Me dijo, bien, dentro. ¿Qué necesita? La verdad, no me acuerdo qué fue lo que me dijo que yo necesitaba. Yo llegué a algo allá, pero yo entré. Me dijo, entre. Entonces yo entré y él cerró la puerta. ¿Pero usted presentía algo? No, yo no presentí nada. Pero como usted tenía una amistad. Sí, una amistad, con él. Yo lo estimaba y todo. Cuando él me dijo, venga, entre aquí a mi pieza, yo entré. Y él dejó la cama, sacó una caja de cuchillos. Una caja llena de cuchillos. Me dijo, a lo que tengo acá, y yo, venga, ¿y usted para qué es eso? Pero él antes sí me había dicho, cuando me haya dado un regalo, me regala un cuchillo. Sí. Me decía, no, yo no lo voy a armar a nadie. Cuando él sacó la caja, me dijo, yo le dije, ¿para usted para qué es eso? Me dijo, a mí me gusta coleccionar y con eso la m***a usted. Entonces yo me reí. Le dije, yo me voy a c***, eso está loco. Y yo, es que usted no se puede ir de lado mío porque yo estoy muy enamorado de usted. Y yo, es que usted es un niño y usted no me ama. Le dije, ¿cómo te ocurre? No, yo lo tengo como una amistad nomás. Y yo te voy a c***. Sí. Y primero va a empezar por el cuello. Pero yo me reía, yo nunca, o sea, pensé. Usted no, yo nunca pensé que le iba. Porque él era así como muy loquito, pues. Y yo, pero oigan a este. Me dijo, es que yo la amo a usted. Y yo, Ale, yo ya tengo una niña. ¿Cuántos años tenía usted en ese entonces? Ya 18 años. ¿A usted que la mi hija estaba como caminadorcita. Sí. Como gateadorcita, no me acuerdo, como caminadorcita. Y yo, Ale, yo ya tengo una niña, usted es un niño, usted tiene 15 años. Mío, no me importa, es que para el amor no hay edad, yo la amo a usted. O sea, estaba cuando yo ya me empecé, como ya el corazón empezó así, y yo, ah, bueno, yo vine, es que no me acuerdo a qué, porque yo, cuando él me mandó el filazo, cuando él me lo mandó aquí, yo le metí la mano, me cortó acá. Cuando yo hice así, me mandó la de atrás. Y yo, me maté, me dijo, te voy a matar. Y yo caí. Sí. Yo no me volví a dar cuenta de nada, no me di cuenta quién me sacó, yo no me di cuenta de nada. Yo sí me acuerdo que yo desperté en el hospital de La Estrella, loca, gritando, yo me iba contra las paredes, como que la anestesia me hizo daño, no sé. Sí.
Cuando yo, pero a mí qué me pasa, yo porque estoy aquí, yo cogí al médico, yo lo sacudía, yo me daba contra las paredes. Yo, a mí como que la despertada antes se me enloqueció. O sea, él le tiró fue directamente en el cuello. Él me tiró fue directamente en el cuello. La gente lo ve a uno y le dice, estás es peligroso, tiene la cara dañada. Pero nadie sabe las cosas de nadie. Cuando ven, bueno, inclusive cuando yo desperté en el hospital. Cuando yo me iba a parar, a mí no me dejaban parar, me dijo, no, no se pare, no se pare. Y yo, no, yo me quiero ver porque yo me sentía como empegotada de esa. Pero no, ya como que me han limpiado cuando me hicieron lo que me iban a hacer. Yo, pero yo, ¿a mí qué me pasó? ¿Él por qué me hizo esto? Me dijo, no sé, y yo, ¿y él dónde está? Mío, él se voló. Yo, pero ¿cómo así? Entonces yo me paré, cuando me asomé al espejo, yo me volví peor, que me vi esa... O sea, yo, pero ¿cuánto, ¿cuántas veces la cortó él? Él me contó tres veces, una, la acá atrás y la... tres veces. Entonces ya me fui para de mi hermana, yo ya me empezaba a ver, ya para bañarme el pelo ya era un problema, ya para maquillarme era un problema. Cuando yo una vez salí y él estaba parado en una esquina, salió con una hermana y me da una curación y yo, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? Mi una espella solucionó eso y lo iba a mandar a mi hermana. Tenía ya aquí, ya había. Resulta y sucede que yo me recuperé y yo le eché tierra a eso, yo me olvidé de eso, yo me fui al pueblo. Yo nunca más me volví a dar cuenta de nada. Cuando una vez yo le pregunté a la hermana mía donde yo estaba, yo le dije, Rocío, ¿qué pasó con fulano? Me dijo, ah, ¿cómo le parece que él viene una niña en una unidad de 15 años? Pero ya era como un adulto, pues ya había pasado más de los 15 años, porque eso fue mucho tiempo, ya era un adulto. Y yo, y entonces lo mandaron a matar. Me dijo, no, el papá le iba a mandar a poner una bomba en casa. Pero como está toda la familia, no se la pusieron nada, entonces le mandaron una comida a mi. Bueno, eso es pequeñita, pero sí es como sí, una cosa que lo marca uno para toda la vida. Pero ¿cómo fue porque esa recuperación, el dolor? El dolor, claro, el dolor, la quitada de los puntos, el bañarme, el yo tener que salir, tenían que salir conmigo porque creo que yo boté muchas. Sí. Tenían que salir conmigo cada rato, que vea que tómese esto, porque yo quedé débil. Yo hasta que no me recuperé, hasta que no me quitaban los puntos del todo, yo no me fui para el pueblo. Yo fui a revisión, en ese me aplicaron, me pusieron 9 puntos. En el de atrás me pusieron 12, y en ese fue como 2. Yo cuando a mí me decían, ve, pero buscarlo, mandar a la madre, yo no, ¿para qué? El de arriba encarga de todas esas cosas. Y sí, la recuperación fue maluca, claro, ya uno toda vez con la cara cortada, uno verse así por algo que uno no tuvo nada que ver, pura obsesión. Entonces, de niño, lo que te digo, a partir de eso, yo ya soy muy... ¿Cómo te digo? Yo ya no le doy confianza a nadie, menos a los hombres. Sí. Ah, que una persona quiere tener mi amistad, que yo veo que se me está entrando. No, porque inmediatamente cuando yo veo a esa persona que como que brega a tener confianza conmigo, yo mismo me recuerdo lo que me sucedió. Sí. Sí, claro, me prácticamente me dejó marcada. Por muchos años. La dejó marcada por muchos años. Ya por toda la vida, porque yo ya no creo en los hombres. A mí me arrima una persona, así sea, con buenas intenciones. Y yo ya, yo mismo me acuerdo de eso, yo en este momento. ¿Usted veía algo en esa oscuridad cuando estaba...? No, yo no veía nada. Yo sé cuando él me mandó el primer filazo y ya no volví a sentir nada hasta que ya desperté como loca. ¿Cómo describió usted el semblante de él ahí en ese momento? No, yo lo vi como un loco. Ese tipo era rojo y lleno de ira. Yo lo vi como un loco. Pero, o sea, ¿por qué no intentaste correr? No tenía porque él me echó seguro en la puerta de la salida. Él me echó seguro. Cuando él cerró, yo no vi echó seguro. Pero lo que yo no me explico y yo nunca me atrevo a preguntar quién me sacó a mí de allá, de esa casa. ¿Verdad? Y yo nunca he preguntado eso. ¿Quién me sacó de allá? Y mi hermana comenzó para darse cuenta. Según escuché yo por ahí, que había llegado una hermana de él, y que él como que le había dicho, pues no sé, me parece que me comentaron, y que cuando ella me iba a auxiliar, él también le dijo que la y como que no sé, es que no me acuerdo, como hace tantos años eso. No me acuerdo sinceramente quién me sacó. Lo único que sé que es decir que de tipo me dejó marcada. Para mucho tiempo, porque yo, usted cree que yo me asomo a una... No hay día que yo no me recuerde esa cicatriz. No hay día que yo no me monte en transporte público y que ay, qué pena que me dan esa cicatriz. Ay, qué pena tal y tal cosa. Yo diario, yo me relajo y me tranquilo porque sí, pero a mí esto me dejó marcada. El uno pensar que ir a aquella persona porque me da esa cicatriz en la cara, que ir a esta, ¿sí me entiende? Y entonces ya, a mí me arrima una persona y sea con buena intención. Yo perdí hasta por muchas oportunidades, porque sí. Me han arrimado con buena intención. Yo no de este tipo, se va uno a tener una relación con este tipo. O sea, de ahí acá estás desconfiado. A mí me dicen, Patricia, mira, usted se va a morir sola. Yo pues sí, sola, no es que yo me conozco con un hombre y...
Ay, ¿usted por qué dice? Yo no, por nada. Y a mí la gente me dice, ¿usted qué le pasó en la cara? Yo me accidenté. Sí. Yo a nadie le digo nada, niño, porque es que no, eso solamente lo sabemos bien, mi familia, mis hijos y mi familia. Ahí lo más impresionante fue cómo la sacan a usted. Es que ese es el misterio. Porque que él ahí, o sea, hubiera terminado directamente con usted. Yo nunca, a mí nunca me ha importado cómo decir, usted cómo se dio cuenta, cómo me sacaron de ahí, yo nunca le he preguntado a usted. ¿Tú no te acuerdas si gritaste o algo? No, yo no me acuerdo de nada. Yo sentí cuando yo me vi bañada. Cuando yo ya pues perdí conocimiento. Borroso. Ya, no, yo no vi borroso, sino que yo, o sea, que cuando yo me vi llena de cuando yo desperté ya estaba en el hospital. Me salvó que yo me metí en la que me mandó acá, me metí la mano y fue cuando me cortó. Aquí pequeñita, pero me cortó. Es que si haya sido muy pequeñita, donde me la ponga y me... Claro, me y vas en el cuello, que es una parte muy delicada. Sí, pero que una persona esté obsesionada con una persona, pues, no sé. O sea, se obsesionó mucho contigo. Sí, porque mira que yo no me iba a ir, ni usted no se va a ir, usted no me va a dejar, porque yo a usted la amo, yo a usted la quiero. Pero ¿cómo le ocurre? A mí, tipo, no, era un amigo. A mí no me inspiraba nada ese muchacho. Sí. Un clave de 15 años. ¿Y tú alcanzaste a darle el cuchillo cuando él te lo pidió? ¿El qué? El cuchillo. Cuando él te pidió el regalo. No, yo le dije que yo arma no le daba a nadie. No. El día que yo le pido un regalo, me regaló un cuchillo. Pero yo nunca me imaginé, solamente vi que él coleccionaba cuchillos cuando yo fui a la casa de él. ¿Aproximadamente cuántos cuchillos tenía él ahí? No, ese tipo tenía más de 20 cuchillos. Sí. De todos los tamaños. Encerruchados, navajas, cuchillos, de todo, él tenía todo, de todo ahí. Ja. No, eso es un milagro. Yo digo, niño, que ese hombre era un loco. Pues que, ¿uno para qué colecciona cuchillos? Un loco, no sé. Sí, a raíz de todo eso, ¿tu familia no sabía casi de la historia o los cercanos tuyos? No, ellos se dieron cuenta de mi familia, en el entorno familiar, pero eso nadie, yo a nadie le he contado nada. Pero a ¿por qué no querías contar tu historia? Porque fue algo que me pasó y yo tengo que olvidarme de esto, no tengo que contarle a nada a nadie, a ver si de pronto así me olvido. Yo sí me he olvidado mucho de eso, pero cuando yo me asomo las cosas, yo me recuerdo. Entonces, a partir de ahí, yo ya me quedé sola, saqué a mis hijos sola. No le doy como confianza a lo que traté de ser hombres. No le doy confianza a ningún hombre. Una cosa es contarle y otra cosa es vivirla ahí en el momento. Una cosa muy dura. La recuperación, yo tenía un cabello largo. Sí. Bueno, para yo bañarme ese cabello, para yo podérmelo. No, eso era una cosa muy horrible. No, y yo cada que me iba a maquillar, yo decía, yo para que me maquillo. ¿Y los padres de él nunca te pidieron perdón? Nada. Nadie, ninguno de los hijos, porque yo... A mí me pasó eso y yo era amiga de la familia. A mí me pasó eso y yo enterré a esa gente. En el momento que yo salí del hospital, yo enterré a esa gente. Pero más sin embargo, yo cada que salía a curaciones y todo, yo salía acompañada con una hermana que se llama Teresa. Más sin embargo, niño, yo siempre veía a hombre pisteándome en las esquinas. O sea, a raíz de todo eso, él como que te perseguía. Sí, él me perseguía, él se obsesionó tanto conmigo que él me perseguía, pero yo me tranquilizaba porque yo andaba acompañada. Wow. Yo donde quiera que volteaba estaba ese muchacho nada aparte. Cuando ya me quitaban los puntos que yo vi, yo me coloqué un microporo acá y ya me fui para el pueblo. Yo no, si yo me compro acá siempre, mamá, me toca mandarlo a matar. Y mejor me iba para el pueblo y ya, yo ya enterré a esa gente, ya. Según me decía mi hermana, que era que siempre tenía problemas psiquiátricos. Entonces, un problema psiquiátrico, yo fui la más de malas, porque no cogió otra. De la hermana de él, que era un pelado de 15 años. Hay muchas preguntas que uno se hace en su momento. Seguro fue por la... Porque es que, sinceramente, le digo, niño, es que ni una cogida de mano le dio oportunidad a ese hombre. Ni un beso, un amigo así. Yo, Alex, ¿qué estás haciendo? Tal como, vámonos para el centro. Vamos al parque. Venga, mamá, yo lo invito a mecatear. Muchas veces yo salía de mi hermana, me acompañaba a la tienda y les arrancaba atrás de mí. Un perrito faldero. O sea, cuando tú ibas, él iba. Cuando yo iba, yo lo veía, yo le invitaba. Yo le decía, me acompañaba a tal cosa. Ah, yo tengo que hacer algo, pero hágale, yo me voy con usted, yo después hago lo otro. Se obsesionó. Uf. No. Es complicado todo así. A todas las personas que llegaron hasta esta parte, muchas bendiciones. Dios les bendiga en gran manera. Aquí acabaron de escuchar una historia que de verdad fue bastante impresionante, que a la vez uno se queda con muchas preguntas. ¿Cómo la sacaron de allá? O sea, hay muchas cosas, muchas hipótesis sobre esta historia, pero lo que sí sabemos es que Dios hizo una obra ahí, que Dios te guardó, porque muchas personas no sobreviven y se quedan así. Y encerrada en una casa donde nadie está, nada más las dos personas. Esa es la pregunta que yo me hago día a día. ¿Quién me pudo haber sacado de allá a la clínica?